primero que hable el tesorero principal. Díganos, ¿cuál es el estado del tesoro imperial? Gracias al difunto Selim Khan, nuestro tesoro está repleto hasta el borde, Su Majestad. Hoy tenemos exactamente 6.380.530 ducados de oro. El ingreso anual del gran estado otomano es de 11 millones de ducados. Un tesoro lleno acelera nuestra habilidad para prepararnos para una campaña militar. Distribuye inmediatamente 3.000 de las 5.000 monedas que prometí a los jenízaros, como gratificación por mi ascensión al trono. Las otras 2.000 monedas se repartirán como aumento de sus salarios. Ahora bien, ¿por qué creen que tengo este mapa aquí? Quiero que el mundo entero esté así, bajo mis pies. Ya no somos un imperio de los Balcanes, cabalgaremos hacia Europa. Belgrado, Buda, Viena, Roma. La Europa infiel sentirá cómo nuestra espada se clava en su corazón. Pero no le daremos la espalda al este. Llegaremos más allá del mar Caspio. Alá mediante, con la ayuda de Alá y con su poder absoluto, mi majestad. Mi rival no es el Shah Ismail. Mis rivales son Carlos, Francisco, Enrique Tudor y el tirano infiel de Roma. Nuestro primer objetivo es Rodas. El Mediterráneo será un lago otomano. Sin nuestro permiso, nadie navegará ni pondrá su bandera. Seremos su viento, su rayo, su trueno, su tormenta. ¿Desea algo, Majestad? Trabajaré un poco más, Ibrahim. Ya puedes irte. Mañana es la primera reunión de consejo. Todos aguardan con ansiedad sus palabras. ¿Crees que el mundo está listo para mis decisiones? ¿Los otomanos están listos, Ibrahim? Suleimán tiene la misma mirada que su padre. Dura. Profunda como un abismo. Que Alá lo proteja. Muy bien, vamos a comenzar. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, comienzo esta reunión de consejo. Este trono, este reino, no es más poderoso que las leyes de Alá. Nuestro santo libro, el Corán, comanda justicia e igualdad. La justicia de los otomanos, la justicia del sultán Suleimán, se llevará a cabo según las leyes. Las 600 familias egipcias que fueron expatriadas de su tierra natal y que sufrieron todo tipo de problemas por años, son libres para retornar a Egipto, cuando ellos lo deseen. Son ciudadanos iguales a nosotros. También queda abolida la prohibición comercial de hilo decretada para los comerciantes persas y tabrizís. Se les pagará una indemnización por sus pérdidas. Además, quienes les infligieron torturas serán juzgados y castigados de la forma más severa en caso de ser hallados culpables. El Corán comanda que incluso si es solo para dos personas, debemos buscar y hallar la justicia. Y es por eso que ahora, el comandante en jefe de la armada
Kafer Aga será llevado a juicio y juzgado inmediatamente. Y será castigado por torturar a esas familias, causando daño a la vida y a la propiedad de los campesinos de Anatolia, derramando sangre y recolectando ilegalmente beneficios. ¡Mi soberano! ¡Esto no está bien! ¡Son mentiras! ¡Tenga piedad, mi majestad! ¡Es solo calumnia! ¡Puras calumnias por el amor de Alá! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Son mentiras! ¡Son calumnias, su majestad! ¡Tenga piedad! ¡Mentiras! ¡Calumnias! ¡Todo es mentira! ¡Alá! ¡Majestad! ¡Ayuda, Ibrahim! ¡Seré tu sirviente, tu esclavo! ¡Por favor, ayúdame! Lo que sea que hayas hecho, debes aceptar las consecuencias como un hombre. No llores. Mantén tu cabeza en alto. Esta es la justicia del sultán Suleimán. ¡Es todo calumnia! ¡Mentiras, calumnia! ¡Alá!